Momento bueno, de radio, este país tiras. se va al garete, Javier. ¿Este país qué? Este país se va al garete. Ah, vale, vale. Este país <laughs> se ha sustentado históricamente sobre cuatro pilares. Y el cuarto era, por supuesto, el periodismo, pero ese cuarto poder está debilitado, está roto a día de hoy. Porque el periodismo ha perdido el norte, no sabe por dónde le da el aire. Hoy en campanas, pero no saben dónde. Porque yo lo he dicho ya muchísimas veces. El periodismo no es ser un acusica. ¿Vale? Que eso hay gente que se ve que no lo entiende. Sobre todo el diario.es, que se piensa que todo el monte es orégano, pero no es verdad. Perdona, Es que son, es que son de izquierdas. Es que no, claro. Es, que, es que, que, puedes esperar? Es que en este país es muy fácil ser de izquierdas. Claro. Es que así cualquiera. Claro, es claro. que ser de izquierdas es muy fácil. Tú puedes seguir, perdón. Gracias, Javier, claro. por, la, por la autorización. Aquí lo que pasa es lo siguiente: el, el diario ha sacado una pseudo noticia ¿Mm? en la que dice que el señor Albice Pérez, más conocido como albicep oficial, eh, Perdona, ¿Cómo se le conoce? Al bicef, eh, <laughs> Oficial. Eh, <laughs> ha sacado, insisto, como una, una habladuría, un rumor que corría por los. Este por micrófono los, hay que lavarlo después. Por <laughs> los mentideros. En el que dicen que él le pidió 100.000 pavardos a sí. un empresario de criptomonedas sí, y él, sí. a cambio, cuando sí. fuera llave de gobierno con sí. Santi y con Alberto. Eh, propiciaría digamos una ley en favor de su empresa o de su negocio mm -hmm. o en fin no sé eso es lo que dice él, literalmente en un audio porque este chaval se ve que no es el peine con más púas del cajón y cuando <laughs> se decide a, a hacer el un acuerdo después hacer un acuerdo ilegal con un empresario decide hacerlo con Tuti y lo deja registrado en un audio eh, esto todo presuntamente presuntamente que yo en fin no soy juez ni nada de eso, pero yo veo lo que salen en los pseudomedios. Y entonces el chaval ha dicho, pero bueno, esto es, esto es esto es increíble, no entiendo por qué el sistema va a por mí generalmente el sistema va a por ti cuando tú cometes un delito que está tipificado en el código civil o penálogo, pero, sí, en, fin, mí, sí, pero en fin el tema es que van a por él, y yo de aquí quiero denunciarlo. Libertad para eh, al vice eh, <laughs> oficial Pero ¿Cómo que libertad si no está encarcelado? Libertad para este freedom fighter este señor está a la altura de, 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 de. No sé cómo decirte, o sea, yo creo que. El Cid, quizá. El, el campeador, sí, sí. efectivamente, el Cid campeador. Al <laughs>